Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar esta tarde hoy con ustedes. Me apasiona la tecnología, los medios y sobre todo me apasiona más que otra cosa lo que ustedes están haciendo. Ustedes están cambiando al mundo, están cambiando la manera de ver a los libros, están acercando los libros a las personas, cosa que cientos de promotores de lectura no han logrado y cosa que, por supuesto, los críticos literarios no lograrán nunca. Déjenme comenzar con una brevísima anécdota. Me estoy viendo a mí mismo y me corté hoy en la mañana. Déjenme comenzar con una brevísima anécdota. Yo tenía 13 años cuando descubrí qué quería hacer en la vida. Acababa de pasar por unas largas vacaciones forzadas porque me dio hepatitis y tuve que quedarme en cama. Eran tiempos difíciles, distintos a estos, en los que no había televisión en las habitaciones, donde era mucho más aburrido que lo que es hoy en día. Pero descubrí el inmenso placer que significaba la lectura, cómo un compañero de viaje maravilloso y permanente podía ser un libro, cómo se convertía en bálsamo para las heridas. Después de ese mes en que leí todo Sherlock Holmes, a Verne, a Salgari, a un montón de joyas de la literatura juvenil de mi tiempo y de otros tiempos, porque casi todo venía del siglo XIX, llegué con mi padre y le dije, me acerqué muy serio a decirle qué quería hacer en la vida. Y le dije, jefe, ya sé qué quiero ser. Y me miró como miran todos los padres a los hijos cuando deciden qué quieren hacer en la vida. Esto quiere decir con absoluta desconfianza. Y le dije, quiero ser lector. Me miró de arriba abajo y me dijo, Benito, de eso no se puede vivir. Y me quedé absolutamente desilusionado. Me fui hasta mi habitación y en el camino tuve una enorme iluminación. Y la enorme iluminación me hizo regresar corriendo a decirle, ok, ya sé qué quiero hacer en la vida. Y le dije, quiero ser escritor. Y mi padre me dijo, Benito, de eso no se puede vivir tampoco. Pero eso es lo único que soy. Soy un lector que se atrevió un día a dar el salto al vacío y empezar a escribir. Pero no soy nada más que eso. Soy exactamente igual que ustedes. Un lector que le encanta transmitir lo que los libros han provocado en mí, cómo me han transformado, cómo me han cambiado, cómo me han hecho ser quien soy, cómo han generado en mí una educación sentimental. Así me volví lector y eso es lo único que soy en la vida. ¿Quién quiere hablar? ¿Chicos? ¿Alguien? Bueno, sí. Bueno, yo. Hola. Ah, bueno, a mí me parece muy importante lo que dices, que lo que nosotros hacemos es única y exclusivamente compartir lo que los libros son para nosotros, lo que significan. No somos críticos, no somos, de hecho, ni siquiera nos considerábamos promotores en un principio, era como solamente compartir el gusto por la lectura. Y ahora, ya que hemos recorrido un poco de camino, nos hemos dado cuenta de que, sin querer, hemos promovido la lectura, hemos promovido ciertos libros, hemos promovido la actividad misma de leer, y eso es algo que es satisfactorio porque es algo que ni siquiera, bueno, al menos yo personalmente no me lo esperaba. Yo no abrí mi canal para fomentar la lectura, para promoverla o para nada de eso. Solo quería compartir, quería conocer gente, quería conocer libros, y eso es algo que he logrado y de lo que estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho. Y a lo cual, perdón. Te conocí a ti, tus libros. A lo cual, sin duda, aplaudo. De verdad, han hecho ustedes, chicos, youtubers, booktubers, perdón, ya me regañaron aquí, booktubers, mucho más que lo que han hecho un montón de promotores a la lectura. La lectura solo se transmite de una manera, desde mi punto de vista, que es por contagio. Te acercas y le dices a ese que quieres o que consideras amigo, ¿sabes qué, carnal? Este libro cambió mi vida. Este libro me hizo ver un poco más allá. Este libro me hizo sentir cosas que nunca había sentido. ¿Sabes qué? Esta manera tan sencilla de promover a la lectura es la única manera que existe. Alguien que llegue y sobre una cajita de jabón, como dicen los gringos,
y empiece a pontificar sobre las bondades del libro y sobre la importancia que tiene para la cultura universal, pues lo único que nos acabará dando es hueva. ¿Están de acuerdo? En cambio, si ustedes desde su mente, desde su corazón, desde sus entrañas, comparten esto que sintieron al leer el libro, pues están cambiando su entorno inmediato y por lo tanto están cambiando el mundo. ¿En qué predicamento los puse? Pero sí, yo quería comentarle que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Tony, porque al comenzar mi canal tampoco me consideraba... ¿Cómo? No me hables de usted, nunca. Ah, perdón. Disculpe, ya me regañaron al principio del video que no tenía que llamarlo usted, lo siento. Al principio de mi canal tampoco pensé que esto iba a ser un gran fenómeno de lo que es ahorita mismo. Simplemente quería compartir, como usted dijo, todo lo que me hace sentir un libro. Y gracias a BookTube fue que yo conocí su libro. Fue porque un montón de gente estaba hablando sobre lo muy bueno que era. Y por fin lo logré conseguir en Panamá cuando fue la Feria del Libro. Entonces, sí ha ayudado bastante eso de repartir la emoción de todos los libros que estamos leyendo. Pues se agradece enormemente. Pero, tú estás hablando de persona normal, supongo. Sí, es ahorita mismo el único que he leído. Sí. Bueno, te cuento. Les cuento a todos, a los siete que están hoy acompañándome y a los cuales de verdad no saben cuánto se los agradezco. Yo escribí Persona Normal por un solo motivo, que era para devolverle a la literatura todo lo que la literatura me ha dado en mi vida. No tenía ninguna segunda intención. Era simple y sencillamente quitarme el sombrero, poner mi capa sobre el suelo, hacerle una reverencia absoluta a la literatura y decirle gracias por haberme salvado la vida. Venga, ¿quién sigue? Solo por lo que acabas de decir, de que hiciste Persona Normal, por ese motivo, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que pueden ver este video, van a opinar lo mismo, que Persona Normal les cambió de cierta manera la vida. Así que es todo lo que tengo que decir. No. Me ruborizo de muchísimo. ¿Sabes qué? No es Persona Normal, es los libros que contiene Persona Normal. El truco está en eso, simplemente. Es con toda la pasión que uno puede tener, decir cómo esos instrumentos de papel y tinta cuadrangulares transforman a las personas, cómo las hacen ser diferentes. No era otra la idea, ni por fama, ni por fortuna, porque como mi padre me dijo, de esto no se puede vivir, yo tengo 9 trabajos, y sin embargo, lo único que sé hacer es escribir, pero sobre todo lo único que sé hacer es leer. Venga chicos, intervengan con confianza. Yo cuando terminé de leer Persona Normal, recuerdo yo que agarré el libro y dije, este libro lo voy a terminar hoy. Y así fue, lo terminé en esa misma sentada y cuando terminé el libro dije, este tipo es un genio. Me hizo regresar otra vez realmente el amor a la literatura, porque yo desde muy pequeña me ha gustado leer. O sea, yo escogí mi carrera, yo estudio letras y dije, yo quiero esto para mi vida. No me importa quién me diga si está bien o está mal, yo quiero esto para mi vida y yo voy a ver cómo le hago. Y realmente lo que a mí me llena con todo esto que es el fenómeno de BookTube es de que yo me he topado con mucha gente que me dice, es que esos libros que tú lees no te llenan nada, es que esos libros que tú lees no son clásicos, entonces no sirven de nada. Entonces Persona Normal me hizo ver que cada libro me deja algo, cada libro, cada película, cada cosa en mi vida me deja algo, y eso es algo que realmente te lo agradezco un montón porque me hizo volver a ver eso otra vez. Pues agradece. Mira, todos los que pontifican sobre el libro y dan recetas y clases sobre el libro y dicen, no es posible que no hayas leído el mío, Sid, están de una u otra manera equivocados. Cada libro llega a ti exactamente igual que llega el amor. Esto quiere decir sin premeditación, ni alevosía, ni ventaja. El amor está a la vuelta de la esquina y te lo topas de frente y de golpe y porrazo, cuando menos te das cuenta.
el libro llega a ti exactamente igual. Yo mantengo la teoría de que tú no escoges a los libros, sino que los libros te escogen a ti. Y es gracias a gente como ustedes que un montón de libros han escogido a un montón de lectores para convertirse en un verdadero fenómeno. Y de verdad, insisto, es un verdadero fenómeno. Hay por ahí gente, críticos, por ejemplo, críticos de literatura, a los cuales les pone enormemente nervioso lo que ustedes hacen, ¿eh? Muy nerviosos. Y me parece maravilloso. Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a los sueños y tenemos derecho a decirles a estas gentes que nosotros vamos a leer lo que nosotros queramos y no lo que ellos quieran. Miguel. Mande. Tú estás metido ahí en la bronca. Pues es que yo tuve que saltar por... No. O sea, yo quise dar en eso. Yo dije, ¿sabes qué? Pues quiero aprovechar el medio en el que estamos nosotros pues hablando para decirle a la señora que hizo ese comentario que pues el chiste no era hacer como una crítica, era pues nada más compartir. Pues me tardé media hora. No, y lo hiciste realmente muy bien. Muy bien. A ver, si uno lo hace con los fines con los que ustedes lo hacen, que es por el puro amor a la camiseta, y la camiseta es un enorme libro que llevan puesto en el corazón y en la cabeza, pues son fines evidentemente nobles, pues, ¿no? Lo único que están haciendo es decir, a mí este libro me gustó, este libro me transformó, este libro me pareció una maravilla, nunca están diciendo, vayan y cómprenlo inmediatamente en su tienda preferida. ¿Me explico? Lo que están diciendo es, yo lo leí y a mí me pareció esto. Y en ese sentido, lo que estamos recuperando es algo valiosísimo, que es la hoguera del Paleolítico, donde se reunían nuestros ancestros a contarse historias unos a otros. ¿De acuerdo? Creo que es una verdadera maravilla lo que están ustedes haciendo, y están transformando la manera de ver los libros, sin lugar a dudas. Y están haciendo que autores como yo puedan tener el enorme privilegio de hablar con jóvenes como ustedes. Así, cara a cara, aunque estemos uno en Monterrey, otro en Guatemala, alguien en Panamá, otro en el Distrito Federal, ¿no? La tecnología sirve, y sirve bien, y debemos sentirnos muy agradecidos por ella, porque nos está permitiendo hacer esto y nos está permitiendo que ustedes sean vistos por un montón de chavos en todo el mundo y que comparten aficiones, gustos, maneras de ver el mundo. Ok, yo quería regresar un poquito al tema de persona normal, porque en realidad yo no soy muy conocida con lo que se refiere a clásicos, porque no me llamaba mucho la atención, por lo menos nunca me llamó la atención. Entonces, a mí lo que me gustó más de persona normal fue el humor que tiene este libro. Había varias partes que marqué en algunas escenas de persona normal, y la mayoría de esas fueron escenas que me mataron de la risa. Y en realidad, ahora hablando con usted, o sea, lo poco que he hablado con usted, se da, ¿cómo digo eso? Se nota que no encuentro el problema de ti mismo. O sea, por lo menos cuando estaba contando la anécdota de usted y su papá y de ser lector y eso, me recordó mucho a algo que pudiera haber pasado en persona normal. Entonces, no me sorprendió, pero me gustó mucho que su personalidad se refleja bastante en su libro. Y ya, eso es todo. Sí, parte de las cosas que suceden en persona normal me sucedieron a mí en algún momento, de otra manera, tal vez. Pero sin duda así fue. Mi padre era un escritor, mi casa estaba llena de libros. Tener un libro era tener entre las manos una suerte de caja de maravillas o plano de la isla del tesoro. Y vas descubriendo con el paso del tiempo cómo los libros te van acompañando, haciéndose parte esencial de tu vida, transformándote una y otra vez, que no hacen buenas personas, porque eso es una cualidad intrínseca de los hombres. Hitler era un gran lector, pero justo es la excepción que confirma la regla. Hitler se dio cuenta del inmenso poder transformador que tenía el libro y por eso los mandó quemar.
pero los que sí sabemos del inmenso poder transformador y cómo opera en nuestras vidas, pues los utilizamos con los mejores y más sanos fines, ¿no? Y bueno, eso es lo único que intento transmitir de la mejor manera posible. ¿Alguien ya leyó desde mi muro? Yo. A ver, va, a ver, levantaste la mano, vale, Valeria, ¿qué te pareció? A mí me encantó, o sea, primero cuando yo lo leí pensé que iba a hablar así como de Facebook o algo así, o sea, me imaginaba eso, porque no suelo leer las contraportadas, digo, es algo un poco raro en mí, pero no me interesan las contraportadas. Entonces, simplemente lo empecé a leer, y luego fue así como, espera, esto no habla sobre Facebook, son como anécdotas, son más cosas. Entonces ahora sí vi la contraportada y decía, son cuentos cortos de Benito Taibo. Y dije, no, estos no son cuentos cortos, estos son anécdotas. Esto es como que me encanta que sean anécdotas y no cuentos cortos. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entre anécdotas y cuentos. Y hay algo muy curioso de tu libro, y es que se lo leí en voz alta a mi mamá. Últimamente tengo como que muchas ganas de leer en voz alta, porque hasta estoy sola y leo en voz alta. Parezco loquita, pero no me importa. Y ese se lo leí en voz alta a mi mamá. Y estaba atacada de la risa. Me dice, es que como que Benito y yo somos de misma época, porque había cosas que hablabas de unas hermanas, no me acuerdo sus nombres. Pili, ajá, ellas. Y me dice, es que yo sí las ubico, que no sé qué, me explicaba ella, entonces como que fue una experiencia muy grata para mí, porque lo compartí con mi mamá, y entonces nos apoyábamos en lo que yo como que no entendía, y así me decía, sí, es que fíjate que en mi época que no sé qué, y así, ay, qué padre. Pero o sea, a mí me encantó mucho, porque aparte creo que hasta para contar anécdotas se necesita como que cierta gracia. Hay gente que te cuenta anécdotas y te queda así como, ah, ok, ¿qué sigue? Pero como que tú tienes una cierta manera de escribir que a mí me fascina y me encanta, y eso que dijiste hace rato, que los libros te escogen, creo que sí es cierto. Me acuerdo mucho cuando vi por primera vez Persona Normal, y me lo enseñó Miguel, estaba en Guadalajara, en la feria de libros, y lo regalaron a él. Y me dice, me regalaron este libro, y yo me acuerdo que vi la portada y lo primero que dije fue, esto es un libro de autoayuda, por el título, yo no sabía de qué trataba. Y después lo leyó Miguel y me dijo, es que tienes que leerlo, y yo así de, pues vemos, un día de estos, a ver si lo leo. Y Miguel me lo regaló a mí, y yo dije, pues bueno, le voy a dar una oportunidad a Persona Normal. Igual que Bea, lo leí en un día, y yo de verdad estoy enamorada de Persona Normal, es uno de mis libros favoritos, y ahorita con Desde Mi Muro fue como, Benito, te has vuelto en uno de mis autores favoritos, de verdad. Se agradece, querida, se agradece mucho. Levantaste la mano, Miguel, que estás ahí con Alberto, ¿no? Sí, aquí andamos. O sea, yo quiero contar, son tres anécdotas muy cortitas que tengo con tus libros. Uno es, yo soy amigo de un escritor de León que es maestro de secundarias y de prepas. Entonces, él acude a mí y me dice, oye, ¿qué libro me recomiendas para decirle a los chavos que lean? Y el primero que elegí fue Persona Normal. Y me dice, nunca había tenido un grupo tan grande en el que todos trajeran el libro a la escuela y lo leyeran y lo terminaran. Entonces, yo creo que eso refleja lo grande que es ese libro. O sea, en verdad, para mí fue un parteaguas en mi vida como lector y como persona. Es casi casi como una Biblia. Yo siento que si algún día tengo un problema es, ok, la persona normal, cualquier capítulo, y algo le voy a leer, algo le voy a sacar. No sirve como la Biblia, canal. Y algo así, pues, de repente sí lo hago. Y la otra es Desde Mi Muro, porque el mismo chavo me dice, oye, ¿qué libro me recomiendas que les ponga a leer ahorita a los chavos? Digo, Desde Mi Muro, de Benito Taibo. Y me dice, ok, se los voy a poner. Pero hubo una clase en la que lo estaban leyendo todos juntos, y esa clase creo que fueron a verlo el director o la coordinadora o algo así, y fue el capítulo donde habla de, creo que las groserías, el de puto. Fue genial, o sea, todo el mundo se paró y aplaudió al final de ese capítulo. Es, no sé, no tengo palabras, yo uso muchas groserías de repente, y terminando ese capítulo, yo estaba aquí acostado en esta cama, me paré, aventé el libro y lo aplaudí, fue así como de, sí, eso es talmente. Bueno, se agradece, ¿no? Estamos de acuerdo en que no existen las buenas y las malas palabras. Todo tiene que ver con la intención. Acaba de suceder hace unos días en Querétaro, un hombre, un panista queretano, llamó simio a Ronaldinho. Todos somos simios, según la teoría darwiniana, venimos del mismo lugar
y somos unos simios tal vez un poco más desarrollados, con excepción de los del compañero queretano que anda insultando a los jugadores de fútbol. A lo que voy es, las palabras contienen una intención y hay que saberla usar, ¿verdad? Y no tenerle miedo nunca a las palabras. Ese es uno de los más claros mensajes que yo he recibido en mi vida y que con enorme gusto se los transmito a todos ustedes, ¿no? O sea, las palabras están ahí para ser usadas, pueden ser grandes e importantes o pueden ser pequeñitas, pero lo más importante es que sean compartidas. Yo creo que el fenómeno que está sucediendo hoy, tanto con los booktubers como con el propio Facebook, es que se está leyendo más que nunca, más que en los últimos tiempos. Yo no recuerdo otros tiempos de mayores lectores que los que estamos viviendo hoy en día. Yo vengo de una generación de lectores y después de mí hubo dos generaciones de no lectores hasta que apareció San Harry Potter. Y lo digo así, San Harry Potter, que logró lo que no hemos podido hacer un montón de promotores de lectura, que es acercar a los chavitos a la literatura, a esos tochos de 800 páginas que leían con enorme ansiedad, con un gusto impresionante, y que al terminar la saga de Potter, de los 7 libros, se fueron a buscar otras cosas, y empezaron a encontrar otras cosas. Algunos tuvieron muy buena suerte y otros no, pero siguieron buscando. Y lo que ustedes hacen es abrir ciertos caminos y decir, miren, no sé si les guste o no, pero a mí me encantó. Yo creo que este es un principio básico de relación, como lo están haciendo ustedes. A mí me gustó, yo digo esto sobre el libro. Y no hay nadie detrás de mí más que yo mismo. Por lo tanto, lo que estoy empeñando es mi palabra. Y en su caso es algo más, porque empeñan incluso su cara, la ponen frente al mundo y dicen, yo soy Miguel, Alberto, Mariana, Vale, Tony, Beatriz o Lucía, y este libro me gustó por este motivo. ¿Sabes qué? Eso es un acto hipervaliente que yo de verdad aplaudo constantemente. Hoy tuvimos fuimos a grabar un podcast a mi universidad y tuve de invitados a Alberto, a Alexis y a Clara, otra booktuber, y estuvimos platicando el podcast. Entonces me dice mi maestra, ya terminamos de grabarlo, me dice, nunca había tenido 23 minutos tan divertidos afuera de cabina, riéndonos, escuchándolos hablar sobre libros, porque fue sobre libros el podcast, y nos dice, yo quiero hacer actividades con ustedes porque se me hace impresionante la manera en la que ustedes llegan a las personas, o sea, no están obligándolos a leer, dan su opinión, tan solo estar aquí atrás nos dieron ganas de leer libros. Entonces, no sé qué opina Alberto de eso. Pues sí, es que es algo que siempre hemos dicho, el hecho de subir videos de chavos a chavos, pues eso lo hace súper relajado, no estás viendo una figura de autoridad que te impone leer esto. Porque si te dicen, lee esto, pues obviamente hace como que, no, mejor no. Y si lo lees porque quieres, pues obviamente, o porque un amigo te lo recomendó, lo lees con más ganas. Yo, por ejemplo, Persona Normal, me lo dieron en la FIL de Guadalajara, y la verdad no me llamaba para nada la atención el libro. Fue como que lo tenía ahí, y había terminado una lectura muy, muy larga, y dije, ok, voy a leer este libro porque está corto, pero no me llamaba para nada la atención. Además, conocí a Benito en la FIL, y se ve un buen tipo, así que le voy a dar una oportunidad. Y la verdad es que me enamoré del libro, y eso es algo que también pasa en BookTube, porque muchas veces juzgamos a los libros por la portada. Y si una persona, por ejemplo, yo cuando leí Persona Normal y dije, ok, la portada a lo mejor no te llama mucho la atención, pero mira, habla de todo esto, hace que a las personas como que les llame un poco más la atención. Si lo ves en la librería, igual como que pasas de largo, pero ya cuando una persona te está platicando de él, pues te llama. Yo quería compartir algo que en mi trabajo conocí a un compañero y a él no le gustaba leer, entonces se dio la cosa que supo que subía videos. Y a él le llamó la atención mi video de Persona Normal y dijo, quiero leerlo. Y luego ya me empezó a tratar y sabiendo cómo era él, le dije, ¿sabes qué? A ti no te gusta leer, pero me gustaría que leyeras Persona Normal. Y me dice, curiosamente, aquí está. Y lo había comprado él por mi video. Entonces, él está súper agradecido conmigo, o sea, conmigo, que yo no lo escribí. Y me dice, porque gracias a ti leí este maravilloso libro, y gracias a ti ahora quiero leer más libros. Entonces, recordé algo que escribió reportera, periodista, que escribió algo hace poco, que si nosotros leemos Crepúsculo, Harry Potter, nos vamos a estancar ahí, y creo que nosotros, los booktubers y los lectores que nos ven,
no hacemos eso, ¿cierto? Absolutamente, es cierto. Nadie se queda con un libro. No. El libro que te emociona y te enamora te abre la puerta de otros muchos libros. Y ese es el gran misterio y la gran magia que encierra la literatura. Ese primer libro que te transforma es solamente la llave de la puerta de entrada al vasto, maravilloso mundo de los libros. Y vas descubriendo, como ustedes lo han ido descubierto, por referencias, un montón de libros. Creo que hay una enseñanza que nos está dejando aquí, una enseñanza curiosa y paralela, que es la de que no debemos de ninguna manera juzgar por la apariencia, pues, ¿no? Que hay que ir un poco más allá, un poco más al fondo, intentar averiguar algo más. Y en ese sentido, bueno, pues, por eso escribo desde mi muro, escribo estas reflexiones diarias, cotidianas, llenas de los ojos del asombro. Mi propia vida, lo que va sucediendo alrededor, todas aquellas cosas que suceden y que, bueno, y que a mí me siguen asombrando. Yo creo, insisto, y lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a hacer, que todos tenemos derecho a los sueños, a la imaginación, a la fantasía, pero sobre todo, todos tenemos derecho a vivir vidas extraordinarias. A pesar de que nuestras vidas cotidianas sean pequeñas, a veces aburridas, todo lo que quieras, habrá algo que por un minuto la transforme y la convierta en extraordinaria. El aleteo de un colibrí en este momento en la ventana, o esos dos pterodáctilos que acabo de ver pasar por la pantalla y que no sé si ustedes pudieron ver, pero que ahí estaban. O el sonido del latir del corazón de la persona que amas cuando tú pones el oído sobre su pecho. Todo eso, pues nos hace diferenciarnos del resto de los animales, que es que podemos sentir cosas diferentes y que, sobre todo, podemos expresarlas. ¿Quién más leyó desde mi muro por ahí? A ver, Tony. Yo. ¿Y? A mí, algo que me gustó mucho es que es muy, muy cotidiano. O sea, no es el libro sobre los grandes temas de, no sé, sobre las cosas más elevadas o algo así, sino que es algo muy cotidiano, es algo, hablas de cosas que pasan en la vida diaria, de historias de tu infancia, y al final no es un libro vacío, es algo que contiene enseñanzas, que contiene reflexiones interesantes, y que muchas veces vamos por la vida sin darnos cuenta de eso, ¿no? De que en cualquier cosa que nos pasa en la calle, en una escuela o dando una plática, nos pueden pasar cosas interesantes y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Eso es lo que a mí me gustó, que haces reflexiones interesantes sobre cualquier cosa casi, ¿no? Intento hacer la reflexión que viene de dentro de mí mismo con la mayor sinceridad posible, sin grandes aspavientos ni intentando hacer recursos narrativos extraordinarios. Yo me siento frente al Facebook y escribo lo que estoy pensando en ese momento y lo digo como lo estoy pensando. Nunca me he quedado callado, nunca he dejado de decir algo. Gracias a eso he perdido un montón de amigos que por lo visto no eran tan amigos como yo pensaba, porque luego te llegan solicitudes de amistad rarísimas, ¿no? Y tú las aceptas porque aplicas simple y sencillamente algo que se llama el beneficio de la duda, ¿no? Un cuate de no sé dónde, que de repente se sintió muy ofendido porque yo hablaba sobre el mal que han hecho ciertas iglesias o ciertos diputados o ciertos X a la humanidad. Y bueno, lo que está clarísimo es que no todos pensamos igual. Si pensáramos igual, este mundo sería francamente aburrido y terrible y estaría para siempre los mismos en el poder, y eso es lo que menos queremos todos. Háganme un favor, levanten la mano a los que los libros le hayan cambiado la vida. O sea, todos nos cambiaron la vida. Esto es algo que nos tiene a todos alrededor de este hangout, se llama. Yo lo llamo hoguera. Es una pequeña hoguera en donde estamos todos alrededor contando historias. ¿Por qué no me cuentan cada uno su historia de cómo llegaron a los libros? Y si quieren empezamos. Los tengo en un orden en la pantalla, no sé si ustedes se vean también así. ¿Se ven todos a todos?
Sí, okay. Tengo primero a Beatriz. Beatriz. Bueno, yo empecé a leer cuando tenía aproximadamente 11 años. Fue gracias a mi papá, porque él, mi papá de por sí, bueno, nadie en mi familia es lectora. O sea, yo soy la única que tengo un amor por la lectura. Pero yo recuerdo que mi papá me decía, tienes que leer Ana Frank porque Ana Frank es un libro que te va a cambiar. Es un libro que te vas a identificar, yo sé que te va a gustar. Y me decía, tienes que leer Ana Frank, tienes que leer Ana Frank. Y yo, bueno, entonces si quieres que lo lea, pues cómpramelo. Entonces me lo compró y es un libro que he releído, creo que hasta ya perdí la cuenta de cuántas veces he releído ese libro, porque es un libro que me encanta y es algo que me encantó en Persona Normal, porque así como él decía que Ana Frank a sus 13 años tuvo su diario, o sea, ese diario que cambió tanto en el mundo, ya que hay teorías de que sí es verdad, que no, eso ya no importa, o sea, lo que importa es lo que está en el libro y es algo que a mí me identifica tanto y hasta la fecha es como que si me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Ana Frank, o sea, ese libro me transformó a mí, el modo de ver también mi vida, ya que una niña de 13 años que esté sufriendo en todo ese trasfondo que fue la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue Hitler y todo eso, te hace también a ti mismo decirte por qué sufres si hay mucha gente peor que tú. Entonces, eso es lo que a mí me trajo ese libro. Y después de eso, vinieron otros libros que tal vez para mucha gente puede ser basura, porque así muchas veces denominan a los libros. Pero yo creo que, y es algo que me enseñaron a mí en la universidad, que no importa el libro que te haya adentrado a la literatura, sino que uno como lector tiene que evolucionar, tiene que ir caminando poco a poco y buscando nuevos libros, sean clásicos, no clásicos, contemporáneos, fantasía, no importa, uno tiene que seguir caminando, no estancarse y como tú decías, o sea, no hay nadie que se estanque en un solo libro. Creo que todos vamos siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta encontrar muchísimos más libros que nos siguen gustando, así como creo que a todos nos pasó con Persona Normal, que en mi experiencia yo con la poesía no muy, pero cuando leí la poesía y yo dije, wow, o sea, la poesía tiene un trasfondo increíble y eso también es una de las cosas que agradezco mucho de ese libro porque me hizo ver también que la poesía es hermosa y esa es mi historia. Qué maravilla. Lucía. Bueno, en mi familia la única persona que también le gustaba leer era a mi mamá. Entonces, cuando estaba pequeña, a mi mamá le gustaba leerme libros de cuentos y eso, pero nunca llegué a agarrar yo sola un libro y leerlo. Pero después de unos años estuve de visita por México y era en la época en la que estaba estrenando la primera película de Crepúsculo. Y mis primas estaban, es que tienes que leer esto y vamos a comprarlo, no sé qué. Y mi mamá me compró el libro. Se podría decir que mi familia quiso ir de visita por todas las partes de México y yo me quería quedar en la casa leyendo el Crepúsculo. Entonces, a partir de ahí fue que fui agarrando más libros y pasé una época de vampiros en la que solamente quería leer libros de vampiros. Y ya poco a poco fui agarrando más gustos. Y ahorita mismo sí me identifico un poco con lo de Bea, de que muchas veces se me critican sobre los libros que leo, pero a mí sinceramente me da igual. Y sigo leyendo lo que me da la gana. Pero sí, esa es mi historia resumida sobre cómo empecé con libros. Venga, gracias. Mariana. Sigo yo, ok. Bueno, no había. Y pues yo lo que leía era enciclopedias, cuentos y demás. En la prepa me acuerdo que llevé literatura y me pusieron a leer El Principito y nunca pude leer El Principito. O sea, para mí era como que una tortura leer El Principito, porque me estaban obligando de que tienes que leerlo para presentar el examen, así. Entonces salí de la prepa y mi mejor amiga me hablaba mucho sobre un libro de unos vampiros. Y sí, era Crepúsculo, ¿no? Entonces me los leí todos los libros y cuando terminé fue como que necesito leer más cosas, pero no sabía qué leer. Y poco a poco fui adentrando a la literatura y fui encontrando muchos libros. Pero digamos que pues mi primer libro así en sí fue 5 semanas en globo de Julio Verne. No lo terminé ni le entendía en su momento, pero lo leí y ahora hace poco lo retomé y fue como que tal vez llegaste en el momento menos indicado porque en esa tenía que 12 años, tal vez mi mente todavía no estaba preparada para ti, pero ahora que lo leí fue como que me llegó mucho.
Déjenme hacer una pequeña reflexión antes de pasar a los demás. Uno se va volviendo un lector cada vez más profesional, entre comillas, conforme va avanzando en su vida. Y va exigiéndose a sí mismo como lector. Esto quiere decir que uno va encontrando en los libros esos retos que te están imponiendo constantemente las propias palabras y tu forma de ir madurando en el pensamiento y la manera de ver al mundo. El antídoto contra la lectura es la obligación de leer. Cuando te obligan a leer algo, lo que están haciendo es impedirte el gozo, el placer. Es curioso, ustedes han llegado, por lo menos dos de ustedes, llegaron al mundo de la literatura por la vía de Crepúsculo, de Stephanie Meyer, ¿no? Lo leí porque, bueno, porque había que leerlo, porque todos los chicos con los que yo hablaban sobre el tema. No me encantó, ¿qué les puedo decir? Porque yo vengo de otra época, donde los vampiros sí eran mucho más cabrones que los vampiros que aparecen en Crepúsculo. Esto, y donde los hombres lobos eran como tienen que ser, que es peludos y ojetes y con dientes largos, y que no jugaban básquetbol, pues. Pero eso tiene que ver con una deformación profesional mía. A partir de ahí, la lectura te impulsa a una nueva lectura. Y de eso se trata la vida, ni más ni menos. Y de eso se trata el libro y la lectura. De ir encontrando en los libros el reflejo de ti mismo, el reflejo de los demás, esa voz que está permanentemente sobre nosotros y que nos está contando quiénes somos y qué queremos ser. A ver, le paso el balón a Alberto. Ok, bueno, yo empecé a leer desde muy pequeño, pero nadie en mi casa leía. Llegué a la casa de mis abuelos una vez y mi tía, que en ese tiempo estaba en la prepa o en la universidad, tenía un libro ahí y pues yo lo agarré. Y empecé a leer ese. Era el libro que siempre leía, lo acababa y lo volví a leer, Pero... ¿Cuál era? Es que siempre se me olvida el nombre. Es sobre una niña con una caja de cerillos. No recuerdo muy bien cómo se llama. Porque es una niña huérfana. Es uno de los cuentos de Andersen. Muere de frío. Sí. Lo lamento. Spoiler. Sí, bueno, eso. Como era el único libro que tenía en la casa. Spoiler, lo ponen. Como era el único libro que estaba ahí, era el único que leía y lo voy a leer. Y fui creciendo y leía lo que encontraba. Nunca estuve rodeado de libros. Tampoco tenía como que el hábito y las ganas de ir a buscarlos por mí mismo. Leía lo que llegaba. Y después, hasta que leí Los Juegos del Hambre, que tal vez son libros muy comerciales, pero cuando no estás rodeado de gente que lee y no estás rodeado de libros, pues lo que llega a ti son libros comerciales. Cuando leí ese libro, fue como que salieron fuegos artificiales, chispas, me enamoré totalmente. Y ya a partir de esa saga, de esa trilogía, empecé a leer más. ¿De qué libro? De Los Juegos del Hambre. Miguel. Bueno, yo, en mi casa siempre ha habido libros. Mi mamá es una persona que lee bastante. Entonces, hubo una feria de libro en León y siempre nos llevaba a mí y a mis hermanas a ver. Y hubo una en la que le digo, oye, cómprame el libro de Harry Potter, lo quiero leer. Y me dice, ok, te lo voy a comprar, pero en verdad lo tienes que terminar. Y me acuerdo que iba a ir un viernes a ver la película con mi papá y un amigo. Y me dice mi mamá, no puedes ir a ver la película sin terminar el libro. Entonces, yo me di a la tarea de un lunes a un viernes, que estaba yo en segundo de primaria, creo que era, en terminar ese libro, y mi mamá dijo, wow, o sea, sí lo acabaste. Y de ahí fue Harry Potter, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. O sea, yo soy de esa generación de San J.K. Rowling, de esa generación. Venga, Tony. Yo, bueno, pues, a mí mi mamá siempre me leía cosas, me leía cuentos, pero a mí nunca me había llamado la atención leer libros, hasta que vi Colmillo Blanco, lo vi en una tienda, y pues Jack tenía... ¿Jack London? ¿Cómo? ¿Jack London? Sí, ese mero. Tenía en la portada un perrito, y entonces
pues me gustó el perrito y quise, me dio curiosidad saber qué había pasado con el perrito del libro. Y al principio me costó mucho trabajo porque no estaba acostumbrado a leer, pero no sé, eran muchas cosas que me hacían leer el libro. O sea, tanto que la historia me atrapaba, me sentía yo así, de que en la nieve, así en el trineo con los perritos y todo eso. Y también algo que me llamó mucho la atención es que el olor del libro, me gustaba olerlo. Y pues una manera de olerlo y tenerlo cerca era pues leyéndolo. Entonces creo que eso fue como, me tardé como años, mucho tiempo leyendo esa historia. Y a partir de ahí como que me quedó la espinita de leer por mí mismo. Y pues de ahí fue como creciendo la curiosidad hasta que encontré otros libros que era, por ejemplo, El Caballero de la Armadura Oxidada. Igual lo leí y me gustó en su tiempo. Y ya de ahí, en la secundaria empecé a leer más porque ya era como parte de la tarea. Y muchos libros que leí en la secundaria me gustaron mucho. Leí a Fausto de Goethe, leí Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, leí Harry Potter, leí... Bueno, ese no lo leí, pero tenía que leerlo. Y leí Atrapados en la Escuela y un montón de cosas que pues me gustaron. Y a partir de ahí ya como que me fui enganchando y buscando cosas que me llamaran la atención. Venga, muy bien. Val. Bueno, yo tengo como dos libros que me han marcado mucho la vida. Y creo que el primer libro que recuerdo que leí que como que me introdujo así como al mundo de leer fue Molly Moon de Georgia Bing. Porque yo lo vi en una librería, estaba súper chiquita. Y estaba en las estanterías y es un libro, no sé si lo han visto, pero es un libro que tiene un perro, un pug, color azul con lentes así de como de hipnotismo y habla de eso, de una niña que hipnotizaba a todos para que creyeran que era como superstar y todas esas cosas. Y yo lo leí, mi mamá me lo compró porque yo estaba muy con que quería el libro del perro. Y de ahí me acuerdo que como que le agarré amor a la lectura. Mi papá siempre ha leído, de hecho tiene su biblioteca personal y yo veía sus libros y decía, guácala, porque todos se ven súper viejitos y con portadas así como de gente grande. Y ahorita les tengo amor a esos libros, de hecho. Pero sí, fue Molly Moon y después de eso, pues sí leí muchos libros, pero si tú me dices, recuérdame libros que leíste después de esos, pues fue Harry Potter y todos esos. Pero hay un libro en especial que creo que ha marcado mi historia en la lectura, que fue el libro de La Risa y el Olvido, de Milan Kundera. Y fue un libro que leí apenas el año pasado, antepasado, en diciembre. Y papá me dijo, tienes que leerlo porque te va a gustar mucho, tienes que leerlo. Y yo así de, papá, es que tu libro se ve de gente adulta, se ve de gente que no me va a gustar ese libro. Y me dijo, si no lo lees, no te compro más libros, así de fácil. Y yo así de, perfecto. Lo leí y fue así como, es hermoso. O sea, yo me enamoré de ese libro y mi papá me decía, yo la verdad no pensé que te fuera a gustar porque hay gente a la que no disfruta Milan Kundera. Milan Kundera dicen que no es un autor fácil de leer. Entonces, yo acabé enamorada de Milan Kundera y ese libro de hecho fue el primero que dije, les invité a las personas a que leyeran. Ese fue el primer libro que di mi opinión en BookTube y ese fue el libro como que desencadenó todo para que mis papás me compraran más libros y cosas así. Entonces como que siento que ese libro ha marcado mucho mi vida también. Lo que estaba diciendo es que si la lectura continuada de otros libros te hace volverte más crítico con lo que lees. Sí. Estamos todos de acuerdo. Sí, definitivamente. Esto quiere decir que de alguna u otra manera te vas convirtiendo en el lector que quieres ser y vas avanzando hacia esos libros que llenen más tus expectativas, que reten más a tu intelecto, que te hagan sentir más cosas, que te logren conmover de una manera diferente. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, si yo comparo mis gustos de ahorita con los que tenía cuando empecé a leer Crepúsculo y eso, son cosas totalmente distintas. Exacto. Pues siguen siendo libros juveniles, pero los temas y el género dentro de la literatura juvenil es muy diferente, así que estoy totalmente de acuerdo. Venga, yo les estoy haciendo muchas preguntas. ¿No quieren ustedes hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. A mí me parece interesante el hecho de que Persona Normal también se conecta mucho con Desde mi Muro. Yo no lo he terminado de leer, llevo muy poquito,
pero donde vi que se conectaba muy bien fue cuando habla de las palabras, del significado de las palabras, y de que depende en qué contexto se digan, pues se interpretan de cierta manera. Lo que me llamó mucho la atención es que, no sé si es el personaje del tío Paco que se identifica mucho contigo o tiene algo de ti, eso es lo que yo tengo mucha duda, o sea, si el tío Paco de por sí te representa a ti. El tío Paco nos representa a todos. Todos somos Sebastián y todos somos el tío Paco. Todos somos ese que lee y ese que espera que su vida cambie por medios y que puede cambiar la vida de los otros. Solo es una colección de sueños, de anécdotas, de fantasías. Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, decía una frase que quiero compartir con ustedes siete y con todo el mundo, con enorme gusto. Pessoa decía que la literatura existe porque el mundo no basta. Y yo estoy convencido de ello. La literatura existe porque el mundo no basta. Porque allá afuera está lleno de banalidad, de violencia. Todos quieren sacar partido o raja de las situaciones. Y la literatura está ahí como una suerte de bálsamo que sirve para entrar dentro de ti mismo y buscar en lo más profundo ciertas respuestas. La cultura no está ahí para dar respuestas, está para generar cada vez nuevas preguntas. De ello estoy convencido. Un libro no está para dar respuestas, sino para que todos nos hagamos nuevas preguntas. Yo quería comentar algo de lo que dijo Bea, y a mí me pasó algo más o menos similar, de que cuando estaba leyendo Persona Normal, yo nunca había hablado contigo, pero me imaginaba mucho al tío Paco como usted, o sea, físicamente, porque... todo me pasó, pero yo no me imaginaba al tío Paco como usted, como tú. Entonces, eso fue algo que sí me pasó mucho. Yo, el que ven aquí, no es el que soy. Ahí está viendo a un gordito de bigote, calvo, que respira mal, pero dentro de mí hay un chico de 16 años que sigue pensando las cosas que pensaba, que sigue enamorándose de la manera en que se enamoraba, que sigue creyendo que en el mundo hay esperanza y que hay posibilidades y que la palabra dada es sin lugar a dudas nuestra mejor moneda. Nuestra herramienta de cambio. Cuando uno da su palabra, está dando lo mejor de sí mismo. Pero dentro de mí hay un chavo de 16 años. 17 ya. Ok, bueno, ahora que Mariana mencionó su Facebook, yo todavía no he leído desde mi muro porque hubo un problema y no lo he podido recibir todavía. Entonces, para hacer un poquito más sobre, como me dijeron que era sobre sus posts de Facebook, me puse a revisar su Facebook y me puse a ver fotos y hubo una foto que me gustó mucho, que yo asumo que es usted con su esposa, que salen ustedes y usted puso una caption que dice: me preguntan dónde tomamos la foto, no importa, donde ella esté, está el paraíso. Fue algo que me gustó mucho cuando leí. Ahí es, hablo de mi mujer, Imelda, llevamos juntos 24 años y donde ella esté, estará el paraíso. No importa en dónde estemos. Vivimos en una casa que es una biblioteca que tiene cocina y comedor. Y tiene una cama, también tiene una cama. Y un baño, porque el mejor lugar para leer en el mundo es el baño. Bueno, ¿les gustó desde mi muro a los que ya lo leyeron? Sí. ¿Sirve para algo? Claro. Claro. Sí. Porque esa es mi única intención. Yo no escribo para ser famoso ni para ganar dinero. Mi padre ya me lo había advertido, que es como iniciamos esta plática. De esto no se vive, pero sí, sin duda, se vive. Y lo que quiere decir es que uno vive a partir de que puede expresarse, dejar por escrito sus palabras, no para la posteridad, sino para el momento, para ese instante. Para la maravilla de lograr que ciertas palabras, como si fueran unos tambores enormes, congreguen junto a ti a una tribu que piensa de manera similar a la tuya, que haga
que haga un pequeño llamado a la esperanza, a la resistencia. Leer es resistir. Esa es una de mis frases preferidas. Leer es resistir. Leer es impedir que desciendan sobre nosotros las tinieblas. Es hacer que el libro, como escudo contra las flechas de la estupidez que todos los días nos lanzan y que oscurecen el cielo, el libro es así, el bálsamo contra las heridas que provocan las cosas imbéciles que todos los días nos suceden, los gobiernos ineptos que nos gobiernan, los mensajes estúpidos que nos lanzas desde la televisión donde piden que pase un desgraciado que se acostó con la hija de un amigo, del novio, de un güey que no vino a la fiesta, pues. El libro sirve para pegarle en la cabeza a todas esas personas que piensan que con sus palabras nos basta. No se dejen. Leer es resistir, chicos. Y eso creo que lo tienen todos muy claro. Algo que a mí me gusta del libro desde mi muro es que nos refleja que Facebook no es solamente un lugar para compartir cosas vanas, cosas estúpidas, cosas sin sentido. También se puede aprovechar como tú lo haces, ¿no? Compartiendo cosas que de hecho sirven, que de hecho son profundas, que son reflexiones sobre lo que nos pasa a diario y que no siempre vemos, ¿no? Es un ejemplo de que uno tiene el poder de usar las redes de la mejor manera o de la peor manera, y creo que tú lo haces muy bien. Eso es algo que a mí me gustó mucho. Yo te lo agradezco. Yo simple y sencillamente intento ser, abro lo mejor que puedo mi corazón y lo entrego sin reservas por medio de las palabras. Tengo aquí, desde mi muro, y es eso, no más que eso, es poder decir lo que uno tiene en la cabeza y cómo lo va haciendo transformarse, no lo sé, es. ¿Alguien quiere decir algo, chicos? Yo tengo una pregunta. Sí. Me gustaría saber si hubo alguna anécdota que fue difícil de contar, porque son cosas personales, a lo mejor alguna fue como que tal vez esto no deba de hacerlo público, ¿hubo algo así? Mi vida es absolutamente pública, no tengo nada que ocultar. Duermo completamente tranquilo por las noches. No le debo nada a nadie excepto a la Secretaría de Hacienda y Crédito. Pero sí me explico. O sea, a ver, una reflexión que hice el otro día. Hay una serie de videoescándalos que andan rondando las redes sociales, ¿no? Sí. Encontraron a unos diputados, los encontraron con unas taiboleras. Teiboleras. Teiboleras. A una alcaldesa, los videos de la tuta, bueno, tiene una tutoteca impresionante. A cada rato aparece un nuevo video donde la tuta, que es el líder de los templarios michoacanos, aparece hablando con algún político. O sea, aparentemente todo el mundo tiene algo que ocultar y que ha sido grabado. Pues yo me empecé a buscar a mí mismo en las redes a ver si había algo oculto con el cual me pudieran acusar. Y no, soy súper ñoño, carajo. Soy súper fresa. Siempre salgo en los videos hablando de libros y diciendo de las maravillas del libro y la lectura. Soy una suerte de cri-cri post-tecnológico. Pero yo creo que ahí está todo el truco, abrir tu corazón y sobre todo manejar la lógica del elefante, que no sé si la conozcan. No. La lógica del elefante es muy sencilla. Es tener la piel muy dura para que todo aquello que te digan que te pueda llegar a ofender se te resbale o rebote. Tener las orejas muy grandes para escuchar a los demás que están junto a ti y poder aprender de ellos. Y tener la cola muy cortita para que nadie te la pise. Muy buena. Muy buena. Hay que vivir como elefantes. Oye, ¿qué hay de la trompa? ¿Ah? Agarrar la colita a los otros elefantes. La trompa la llenas de agua y empapas a esos güeyes que te están buleando. Val, ¿qué dices? Yo que digo que me antojaste horrible unos churros de los morros cuando estaba leyendo tu libro.
No, no, vives en León, ¿no? Sí, bueno, pero soy del DF. O sea, así, ya tengo tiempo aquí viviendo en León, pero sí, voy seguido al DF y así. ¿Cuándo voy? Ahora que dijiste lo de León, ¿sabes qué se me antojó a mí? La de Pantón Taurino. La bebida esta que dan ahí en la plaza, ¿cómo se llama? Cebadina. Una cebadina se me antojó. A mí no me gustan las cebadinas. No. Bueno, te cambio unos churros por una cebadina. Lo he hecho. Ya vamos cerrando, pero a ver, yo solamente pediría que el tiempo pasara un poco más lentamente. Para darme cuenta de que lo que tengo es mucho más importante de lo que creo. Para darme cuenta que alrededor está el asombro. Para poder disfrutar cada uno de los acordes de esas rolas de los Rolling que siguen rondando mi cabeza. Para que los amaneceres sean un poco más largos. Para que los besos sepan un poco más. Para que el corazón siga latiendo dentro del pecho y me demuestre que estoy vivo. Me gustaría que el tiempo fuera un poco más largo para poder seguir compartiendo con todos ustedes en esta sesión que la verdad me está llenando de ánimo y de gusto y de corazón y de buena vibra y la cual agradezco infinitamente, chicos. Hola, soy Benito Taibo. Estamos haciendo esta reunión alrededor de la hoguera que llamamos Internet con un grupo de amigos booktubers a los cuales les agradezco enormemente el haber participado conmigo esta tarde maravillosa en que la luz está empezando a bajar y a convertirse en un mágico y maravilloso atardecer. Les envío un gran abrazo a todos y les agradezco haber leído desde mi muro y haberme permitido compartir con ustedes todas esas historias que rondan dentro de mi cabeza y que están escritas desde lo más profundo de las entrañas. Gracias, chicos. Pero acércate un poquito más. Solo veo la mitad de cada uno. Está cambiando solo. Tony, ay, me vi a mí mismo. Les ruego que hablen lo más cerca del micrófono que puedan, porque soy un poco sordo desde niño, porque me caí en una alberca de un trampolín de 10 metros por andar queriendo impresionar a una chica. ¿Cómo estás, Tony? ¿Me pongo esto? No, bueno. Ya. Son como Humpty Dumpty. A ver, vamos a hacer una terapia de grupo. ¿Quién lee en el baño? El baño es un gran lugar para leer. Esta es una experiencia completamente nueva para mí. Me van a perdonar si de repente soy medio güey. Es más temprano aquí. ¿Alguien dejó de ir a la escuela por hacer esto hoy? Nada más estamos esperándolo a él. En cuanto se conecte le decimos ¡bu! Nunca me he sentido más vivo en mi vida que en un concierto en el que estuve con mi mujer viendo a los Rolling Stones. Porque entre otras cosas descubrí para qué vivimos los seres humanos. Los seres humanos vivimos y envejecemos para que los Rolling Stones sigan cantando. Hola, soy Benito, estoy reunido con un grupo maravilloso de booktubers que están cambiando de alguna u otra manera la manera de ver los libros. No, voy a repetirlo. Hola, soy... Hola. Espero que esto sirva para algo, porque si no...